querida Maga, le voy a decir una cosa. Ha llegado el momento de conocer ya a las parejas que vienen el día de hoy al programa. Sí, estas parejas son extremadamente simpáticas, súper fit y les gusta bailar a todos. ¿Ah? Ella guapísima. ¿Sí? Él salió medio feíto, yo no sé qué fue lo que le vio ella, pero la verdad, en todo caso, él es un gran amigo. ¿Por qué eres así? Ah, ay, no pude decir esa parte. Perfecto. Yo le decía, no sé qué. Pero bueno, en todo caso, vamos a hablar bien con ellos más adelante. Pero es momento de recibirlos. Tenemos video, ¿verdad, producción? Así es. Conozcamos de quién se tratan estas parejitas que nos acompañan el día de hoy. Jueves de Pana, vean. ¡Póngalo! La modelo y actual empresaria Tatiana Bravo juntó su vida hace algunos años con el bailarín y excombatiente Alejandro Rendón. Ellos han formado un hogar consolidado. Amiga de la casa, hoy la recibimos en La Mejor Terapia Mañanera. Recibimos a Tatiana Bravo y Alejandro Rendón. Ahí está. Amigo, yo siempre hablo bien de ti. Querido Alejo. Es terrible. Y Tati Bella. Bienvenido. Oye, perdón. ¿Qué? Doña Sari. Doña Sari. Ya sé que saluda, cansado. Saluda a Tatiana también. Usted estaba haciendo el ceviche bien tranquila ahí. Sí. Cuando tú me tengo un roto colchón. Cuidámelo como, cuidámelo como. Mira, doña Sari, ven acá. Acércate, Polito, acércate más, Polito. Mire bien quién manda en la casa. Mire cómo lo carga de morado, ve. Mire cómo lo carga de morado. Solo para que sepa quién manda en la casa. Ella es la dura. Tú te comiste el rompecolchón antes de tiempo. Tati, qué gusto tenerte acá en el Club de la Mañana. Me voy. Chévere, mi querido Alejandro. ¿Cómo estás? Te voy a matar. Oye, porque yo siempre hablo bien de ti, amigo. Sí. Siempre. Todo yo te escucho. Oye, ¿y la bendición con quién se quedó? Ah, está con el otro hermanito y está con una chica que nos ayuda con el bebé. Ah, perfecto. Qué chévere. Bueno, entonces hoy vamos a jugar y vamos a ver qué tanto ustedes se conocen. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí? Bienvenidos. ¿Están listos? Listo. Ya ganaron. Está bien. Así es la actitud. Está bien. Pero tenemos otra pareja que también nos acompaña, que también les gusta muchísimo bailar. Y de hecho, dentro de esa pareja hay alguien que canta y canta muy bien. Ambos cantan, déjame decirte. Claro. Ambos cantan muy bien, no, Maga. No le doy fe todavía. Yo está conozco bien. Una y además muy buena actriz. Muy buena actriz. Déjame decir. Baila muy bien. Sí. Baila cuerpo, muy bien. Cara, pelo, bello, todo. ¿Quiere conocerla más? Por supuesto. Perfecto, veamos el video. El arte es algo que los identifica. Ella es cantante y él tiene talento en sus manos. Me despierta con un beso y me acaricia. No han temido en demostrar su amor en redes sociales. Por eso recibimos a Blanca y Juan Andrés. Perfecto, estamos hablando de nuestra querida Blanquita Stronel y... Bienvenida, Blanquita hermosa. Bienvenida, Blanquita. Oye, que una vez me tocó hablar con ella. Hola, otra vez. Hola. Doña Sari, suelta. Gracias. Está bien. Me gusta. ¿Sabes qué? Tengo un rompecolchón para ti. Doña Sari. Doña Sari, por favor, ¿qué le he dicho yo cuando usted... ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta canción? ¿Quiere bailar? ¿Sabe qué? Le voy a cumplir su sueño. Chicas, si ustedes lo permiten, ¿no? Si vamos a televisión, vamos a permitir un ratito. Por favor, Juan Andrés, póngase un ratito al frente. Alejandro, por favor, póngase un ratito al frente. Oye, no. Juan Andrés, a su derecha. A su derecha. ¿Cuál es su...? Eso. Alejandro, a su izquierda. Por favor. Ahora sí, Luna, ponle con gusto la canción. Ya, doña Sari. Tengo que decirte algo a ti. Cuéntame. Tu profesora de escuela me mandó a decir que te porté bien. Ay, ¿cuál? ¿Cómo se llama la profesora? ¿Cuál? María Cecibel Macías. Ay, qué linda. Un besito para ella. La quiero mucho, la verdad que fue mi profesora.
profesora de escuela y fue hermosa. Me contó tantas cosas. ¡Ah! Ya dejó usted la asistencia. Oye, el Emilio, hasta la monja le quitó el velo. ¿Sabes qué, chicos? Bienvenido, Juan Andrés. Muchas gracias. No pasas mucho por televisión, ¿ah? No. Por lo general. Por lo general. Hoy te obligaron. No, tanto obligado. Vine porque realmente me gusta mucho apoyarla. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Mi querida Blanquita, qué gusto tenerte acá. Ya eres parte de la casa prácticamente. Chicos, de verdad, muchísimas gracias por esa introducción maravillosa, ¿verdad? Los tengo tan metidos en mi corazón. Cada recuerdo, cada cosita que he vivido con ustedes. Me alegra demasiado y gracias por la invitación, de verdad. Pero, solo como para saber, ¿esta relación qué tiempo tiene? 4 años, 5 meses. 4 años. O sea, te cuento una cosa, nos conocemos desde que éramos pequeños. Sí. Desde que yo tenía 14 y él 16. Ok. Pero y por y cosas, ahí no pasaba nada. Pero por cosas de la vida nos tuvimos que separar y recién retomamos la relación hace 4 años. ¡Ay, mira eso! ¡Qué historia! ¡Qué chévere! Sí. Pues bueno, hoy vamos a conocer qué tanto en realidad profundizan ustedes a diario. Hay juegos entretenidos para cada pareja y hay otro juego para ver qué tanto se conocen, como dice nuestro querido Borito. Así que pónganse pilas. Yo, ustedes chicos, empiezo a pensar, porque si no, la gente, en serio. Hay premio para quien gane. Nos vamos a la pausa. No, por supuesto. Conocen lo suficientemente bien, Jorito. Claro que sí, mi querida amada, por supuesto. Y arrancamos la primera ronda de juegos con Alejandra y con Tatiana Bravo. Perdón, vamos a ver. Perdón. Uy, perdón. Empezó Doña Sari. Huela. Claro. Olió. Vamos, cuando huele y gane, se lo comió. Me gusta, Doña Sari. Me gusta. Perfecto. Ahora sí, chicos, este juego es de preguntas. Ustedes tienen 3 carteles. Él, los dos o yo, y ustedes van a responder según como crean que se vayan conociendo. Y contándonos la verdad, por favor. Así obvio. Que vamos a ver quién se lleva los mayores aciertos en preguntas. Así que arrancamos, Luna, estamos preparados. Ahora sí, Tatiana, esta es su cámara. Alejandro, esta es su cámara. No pueden responder hasta que yo diga, chicos, mucha atención. No pueden responder hasta que yo diga. Responden en 3, 2, 1 y recién ahí sacan el cartel. Ahora sí. Primera pregunta para ustedes, dice, ¿quién es el primero que se queda dormido mientras conversan en la cama? Responden, todavía no, responden en 3, 2, 1, ahora. Perfecto, primer acierto. ¿Año se te queda dormida? ¿Cómo es eso? Pero ya golpe de 2, 3 de la mañana. No, ok, ya es hora de descansar. Perfecto, ahora sí. Segunda pregunta, mucha atención. Me engalillé. Ahora sí. ¿Quién le canta al oído al otro cuando se pone romántico? Responden. Tatiana, por favor. Responden en 3, 2, 1, ahora. A ver, Alejandro canta feísimo. Obvio, ni canto. Él lo que le cuesta decir es bailar. Otra ¿Usted cosa, le baila? Claro, yo voy ¿Usted le baila? Bailando. ¿Le baila o no le baila? Baila. ¿Cómo le enamoró? ¿Con bailando. Bailando. Claro. Está perfecto, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quién es el que más cela en la relación? ¿Quién es el más celoso? En 3, 2, 1, responden ahora. Pero con la vida de artista que lleva a su esposo, ¿cómo lo maneja? No, a ver, yo no soy la más celosa, vamos a aclarar. Lo que pasa es que él siempre lo dice, entonces me toca poner yo. Ah. O sea, en realidad más celoso es él. Los dos, para mí los dos, pero yo ya sé la respuesta de él. Ah, o sea, ni tanto lo conoce que sabe cómo miente. Sí. Ahí está, pero bueno. Perfecto. Perfecto. Exacto. Siguiente pregunta, dice... ¿Quién es el que lo quiere arreglar todo con un chiste? Como para justificarse, ¿no? Cuando la... Responden en 3, 2, 1, ahora. Cuéntame, ¿cómo es eso más o menos, Alejandro? ¿Cómo es eso más o menos? Lo que pasa es que yo me enojo y
trato de estar serio todo el día, okay. Pero ella se le pasa así y después quiere hacer bromas y todo y anda con el chico. Hacer un pan de Dios. Y es la que te manda mano. Más o menos, claro. Me imagino, sí. Es que es ella. Típico de las mujeres. Claro, así es ella. Sí, pero ya que estamos hablando de mandar mano, vamos con preguntas más íntimas. Vamos con preguntas más íntimas. Por ejemplo. Con la mano. Con la mano. ¿Quién es el más creativo a la hora de ponerse romántico en el cuchiplancheo? ¡Ah! ¡Responden! En 3, 2, 1, ahora. ¡Vea eso! ¡Que les anda como vergüenza! ¿Seguro es así, Tatiana? Sí, eso sí es verdad. Ese pone creativo. Deja volar la imaginación. Yo lo sé. Está bien, perfecto. ¿Está escuchando? Yo me dejo llevar. Usted se deja llevar. Perfecto. Dice. Esta pregunta para ver más o menos cuestiones de gustos culinarios. ¿Culinarios? ¿Quién prefiere el ceviche al encebollado? Responden en 3, 2, 1, ahora. Ñaño, pero si yo a ti te veo comiendo encebollado en tarrina aquí en el Alborada. Y ceviche también en tarrina. Ceviche también en tarrina. Claro, prefiero el ceviche. Perfecto, exacto. Ah, ok. Muy ceviche bien. Primero. Usted sí le hace el encebollado, mi querida Tati. A las sí. Cosas. También. Pero el más al ceviche. El más al ceviche, perfecto. Hasta el momento tienen ¿cuántos aciertos, producción? Todos. ¡Seis! ¡Seis aciertos! Oye, si no me equivoco, esta es la pareja que más aciertos ha tenido hasta el momento, de todas las que hemos invitado. De todas las parejas. Perfecto, un fuerte aplauso para... Oye, un beso, por favor, para Tatiana y Alejandro, la pareja que más aciertos ha tenido hasta el momento. Nos vamos con la siguiente pareja. Chicos, por favor, me entregan los carteles. Perfecto. Muchas gracias. Venga, por favor, Juan Andrés y Blanquita. Vamos a ver. Juan Andrés y Blanquita. Usted siéntese ahí, de este lado. Juan Andrés el lado, a mi lado izquierdo. Aquí están. Ok, perfecto. No, con usted ya dijo doña Sari, me está dando recomendaciones. Ya tenemos los carteles, ¿no? Sí. Ella, los dos, yo. Él, los dos, yo. Perfecto. Responden cuando yo diga 3, 2, 1. Responden ahora. Juan Andrés y Blanquita, ¿qué tanto se conocen? La primera pregunta para ustedes. Dice, ¿quién de los dos prefiere bailar a cantar? Responden en 3, 2, espérate, Juan Andrés. Responden en 3, 2, 1, ahora. Ella. Oiga, pese a que Blanquita es cantante, ¿eh? Prefiere bailar. Sí, ¿verdad? Le gusta mucho de las dos cosas, pero a él le gusta más cantar. A ella le gusta más bailar y me gusta un poco más cantar. Más aunque cantar. No soy profesionalmente cantando. Oh, canto okay. Normal, creo que como cualquiera en la ducha. En la ducha, y se nos va hasta el agua. Más o menos así. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes se enoja con más frecuencia? Responde en 3, 2, 1, ahora. Bien. ¿Cómo qué cosas lo hacen enojar, Blanquita, por ejemplo? Cuando no come, cuando no duerme, cuando llega tarde al trabajo. Todo le enoja. ¿Eso le enoja? Todo le enoja. Pero por eso está usted, para que por ahí le... ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Cochita. Perfecto, está bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿quién es el que mayor detalles ha tenido en la relación? ¿O quién es el más detallista de la relación? Responden en 3, 2, 1, ahora. Los dos. Él dice, ella, primer desacierto. ¿Por qué no puse yo? ¿Por qué? O sea, que él no quiere decir yo. Ay, qué lindo. ¿Qué piensa, Blanquita? Qué lindo. Perfecto, está bien. Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, esta es importantísima. Esta debe ser una de las primeras preguntas cada vez que tengamos estas rondas. Mucha atención, chicos. ¿Quién? Yo lo voy a arreglar a mi manera. ¿Quién se metió primero
a los suegros al bolsillo. ¿Quién se metió primero a la tecla al bolsillo? Responden en 3, 2, 1, ahora. ¿Cómo fue? Cuéntame, Juan. Creo que la conquistó bastante con el canto. ¿Con el canto? A tu familia le gusta mucho escucharla cantar. Le gusta mucho escucharla cantar, sobre todo a veces en las reuniones familiares, ella siempre se pone a cantar, a cantarnos a nosotros, y creo que eso es algo muy bonito que ella siempre lo hace. Entonces eso como que cultivó mi familia y se enamoró. Entonces como que ella es. Ella es. Ella es. Cuidado, le haces algo porque ya sabes, típico de la típica de la mamá. La típica de la madre, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta, dice, ¿quién prefiere quedarse en casa? Ay, no, qué aburrimiento. ¿Quién prefiere quedarse en casa que salir a una fiesta? Responden en 3, 2, 1, ahora. O sea, tú eres el aburrido, Juan. Cuéntame, cuéntame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué prefieres tripear mejor casa? Netflear un rato, me imagino. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que soy una persona un poco tranquila, entonces como que me gusta más algo así, algo pacífico. Algo más chill en casa. Ajá. Las reuniones en casa. Algo, sí, una reunión en casa. Está bien, está bien. De vez en cuando es bueno. De vez en cuando es bueno. Perfecto, dice. Siguiente pregunta. Mucha atención. ¿Quién de los dos es el más? Porque esta pregunta no la habíamos hecho antes. ¿Quién de los dos es el más sufridor en el fútbol? ¿Quién sufre más por el fútbol? ¡Ah, estoy viendo el partido! A ninguno de los dos le gusta mucho el fútbol. A ver, ¿qué pasó? A ninguno de los dos. Pues ya somos tres. Esta pregunta no me la vuelven a poner. Otra pregunta. Dice, otra. ¡Ay, esta! Vamos a ver si tiene buena memoria. 4 años y medio de relación, ¿verdad? Sí. Espero que tenga memoria de elefante. Dice, ¿quién fue el primero, ay, 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 que mintió en la relación? Eso es fácil. ¿Quién fue? Eso es fácil. 3, 2, 1, ahora. Yo quiero saber la mentira. ¿Cuál fue la mentira, Blanca? Son 4 años. Yo creo 4 años y medio. Ya no. Yo pensé que iba a decir, son 4 años y medio, ya se van un par de mentiras. ¿Qué pasó, Blanquita? A ver, cuéntame. ¿Sabes qué? Nada que ver que seas tu joven. El que la hace se olvida, pero el que la recibe. Jamás. Nunca. Ah, perdón, nunca. Cuenta, ¿cuál fue la mentira? Me voy con mis amigos. ¡Que lo diga! ¿Cuál fue la mentira, Blanquita? Está bien. O sea, bueno, como estábamos más pequeños, él igual trabajaba de bartender con el primo y todo. Entonces, él me dijo que se iba a ir con el primo a trabajar. Yo le dije, mándame una foto. ¿Quién? Le dije, mándame una foto. Y cuando me manda la foto, primero fue un caos. ¿Por qué? Comenzó a mandar una foto así, todo con la camiseta de como que de salir. Y como que así en una cama que nada que ver. Era la parte de atrás del carro. Que estaba acostado y durmiendo con una colchita que yo ya sabía que cargaba en el carro. Entonces, ¡no! Para variar más mentiroso. No estás. ¿Y qué hiciste, Blanquita? Ya le voy a llamar a tu mamá. ¿Ah? No puse a llorar. Por eso es malo que siga un tiempo en la suerte. ¿Qué pasa, doña Sari? Voy a abogar por eso, porque tú tienes que olvidar de ese momento feo. Tú no tienes que poner. Porque en ese momento el trabajo se llamaba Paola. Pregúntale por Paola. Realmente me volví a llevar al bar y yo me hice amiga de todos. ¿Y qué pasa? Me dicen, no, ¿sabes qué? La verdad, o no sé si se habrán compinchado los amigos para que me digan eso. Sí. Pero supuestamente se compincharon, Blanquita, eso es lo más probable. Ellos, igual estaba es chiquita. Si nunca. Si tú lo hubieras hecho, yo te hubiera perdonado. ¿Qué quiere decir con eso? Escúchame. Él no tiene la culpa, mamita. La culpa la tiene ese primo. Sí. Pero ya va por mal camino. Pero la verdad es que él lo fue a sacar, porque eso me contó la mamá. ¡Ay! ¿Sabes qué? Un ratito. Aquí no queremos enemistarnos. Blanquita, vamos a hacer algo. O sea, vamos a olvidar. Yo te empujo. Yo la empujo. Es que está el alfombra, así no hace problema. Eso, ahí está. Olviden, mañana sigue el 14 de febrero. Eso, enganche, se tire el apuntador, no importa. Besito. Si te quedas con ella, no me importa, me llamas, mijito. Escucha lo que dice doña Sari. Si te peleas con ella, no importa. ¿Por qué? Me llama, mijito. Y la lleva a la discoteca doña Sari. Vamos a presentar.
está el primo. Ah, el primo. Está bien, le presento el primo. Oye, con este beso cerramos esta ronda. Juan Andrés y Blanquita, la segunda pareja. ¿Cuántos aciertos tuvieron hasta el momento? Producción. 6 a 5. 5 aciertos. Perfecto. Venga, por favor, Tatiana y Alejandro. Hasta el momento, la pareja que va a la punta es Tatiana y Alejandro con 6 aciertos. Ya tenemos medio ceviche. ¿Quién más? Quien ganó se lleva su rompecolchón. ¡Qué pa! Y quien quedó en segundo lugar también. Oiga, gracias a Cevichería La Guayaca. Oiga, bien, Sari, usted me tira abajo todos los concursos porque uno nomás tiene que ganar y a los dos le da el mismo primer lugar. Para que los dos disfruten. La primera ronda la ganó Tatiana y Alejandro. Vamos a ver en esta segunda ronda si se recupera Juan Andrés y Blanquita. Claro. Chicos, esto es de la siguiente manera. Usted pasa el lado allá, Juan Andrés, Blanquita del lado de acá. Los chicos, manos atrás, por favor. Manos atrás. Entonces, el juego del barquillo va de la siguiente manera. No atrás de ella, atrás tuyo. No te especificas bien. Oye, es que él quiere no sabe cómo andar agarrando a la esposa. Entonces, va a coger un barquillo, las chicas cogen el barquillo, se lo colocan en un extremo y se lo tienen que comer de la manera más rápida, ¿no? Con su pareja. El que logre comerse primero todos los barquillos es la pareja que va a ganar, ¿sí? Solo las chicas cogen. Ahora, solo si es que se están engalillando o atorando se pueden tomar el agua. Pero la cosa es quien logre primero acabarse los barquillos gana. ¿Entendido? Entendido. ¿Lo tienen claro? Sí. Súper claro. Perfecto. Entonces, hombres, manos atrás. Tiempo muerto para este juego. 35, 45 segundos. Perfecto. Chicas, agarren el primer barquillo. Lo colocan entre sus parejas, entre sus labios. Perfecto. Ahí está. Uno y uno. Acérquese, Tati, acérquese. Ya están a punto. Y arrancamos. A la cuenta de 3, 2, 1, con el tiempo. ¿Quién se acabe primero los barquillos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga, qué rápido! ¡Qué rápido! Blanquita con Juan Andrés, ¿qué pasó, Nati? ¿Qué pasó, Nati? ¡Se acaba, se acaba! ¡Sí! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Y Tatiana, qué mira como que quede desierto! Chicos, agüita, agüita, agüita. Aquí hay agüita. Aquí hay agüita. Y Tatiana nos mira como que, ¿qué? Es verdad. Señoras y señores, miren, yo no les puedo preguntar nada ahorita porque estamos un poquito atorados. Agüita, por favor, Tati, agüita para ustedes también. Esta prueba se la lleva Juan Andrés y Blanquita. Oiga, hasta el momento esto es un empate. Hasta el momento esto es un empate. Muy bien. ¿Todo bien, Blanquita? Oye, usted es súper competitiva. Usted es súper competitiva, perfecto. Y qué bien que su novio le haya conectado. Doña Sari, vamos con usted y preparamos la siguiente ronda de juegos. Mi amor, estamos acá listos para emplatar. Ya tenemos todo listo. Miren cómo quedó ese cevichito que le hicimos rapidito. Lo pusimos con limón, sal, hierbita, ají, un poquito de la leche de tigre y un poquito de fondo. Muy nada bien, más. Segunda parte. ¿Qué le hicimos acá? Es un arroz, primero los mariscos salteamos, mezclamos con arroz, salsa de soya y aceite con ajonjolí. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos canguil de marisco, camarones apanados, calamar apanado, pulpo apanado. O sea, ¿pero lo apanamos con ralladura o con harina? Con harina. Con harina, está apanado con harina. Ahí está, ok, exacto. Entonces ahora sí nos procedemos a emplatar, vamos. A mí me provocaba mucha curiosidad saber cómo servían este plato, la verdad. Eso era justamente lo que nosotros estábamos esperando. Dice, es arroz y hay apanadura, o sea, esto es un plato como completito. Arte, es una mezcla que... Porque entre mi arte muchos, y tu arte me encanta tu arte. Encantado. Eso diría yo, podría ser un plato como para compartir entre dos personas. Entre dos personas, ¿sí? Pues, ¿cómo? Para ir a comer en grupo y compartirse un plato entre dos personas. Oye, es que sí. ¿Y cómo estamos hoy en la cevichería? Bueno, bonito y barato. Y barato, sí. Así es, precios del mercado, fresco los productos. O sea, que, eso es importante. Si yo me voy con una ventana a la cevichería Guayaca. Es producto fresco. ¿Cuántos platos me como? Vale, depende, tiempo tienen para... Depende del hambre que usted tenga. Uy, no, eso se ve delicioso. Es buenísimo. Y el olor no se imagina. Yo no sé si no quiere ir producción, nos vamos las dos solas. Así es. Bueno, las tres. Ah, con Magachita nos vamos a ir a comer allá, así. Pero porciones... Un plato grandes. Generoso. ¡Ay! Ahí viene la segunda parte. La tercera parte... Nosotros lo comemos nosotros.
nosotros. ¿Qué Tatiana Bravo? ¿Qué? Sí, ya les dimos el rompe. ¿Qué blanquita Stronger? Ya se comieron el rompe del colchón. Ya les dimos ya el rompe. Cuidado, colchón. Se va a comer ese ají por andar hecha la... Bueno, ahora viene la tercera parte del plato. Sí. Es canguil y marisco. Esta es la leche de tigre, ¿sí o no? La leche de tigre, para que no sea tan seco. Y bañe con su arroz. Bien. Definitivamente este plato bien. Queda muy bien ahora que se celebra el San Valentín mañana. Esas parejas románticas vayan a comer este plato porque van a salir. Mira, como viene este canguil de mariscos, ajá, salidito recién de la grasita, mira, va a pasar por una servilleta para absorber todo o la grasa, el aceite de mar. Que tiene que estar bien apanado, ¿no? Porque obviamente el marisco tiene un proceso de cocción, a pesar de que para muchos mariscos son rápidos, pero tiene todo un... Los mariscos son mariscosos. Sí, sí, sí. Mariscos son. ¿Se dice mariscosa o se dice mariquén? ¿Qué? ¿Cómo no sé? ¿Cómo mariscos son, mariscos son. Animales de mar. Animales de mar. Chiquitos, si están chiquitos. Son grandes. Mariquito. Y si son grandotes, no sé. Ok, mariposa, ya probé en el superlativo. Bueno, ahí viene, oye, se ve definitivamente delicioso todo lo que nos están preparando. Qué pena que Jorge tenga que trabajar ahorita y no pueda estar aquí con nosotros. Aprovechemos para invitar a nuestros amigos que vayan a la cervecería La Guayaca, nuevamente. A ver, estamos en Urdesa, Víctor Emilio y Bálsamos, de lunes a sábado, de 7:30 a 10:00 p.m. y los domingos de 7:30 a 5:00 p.m. ¿Y en las redes sociales cómo lo encontramos? Estamos como la cevichería Guayaca. En lo que es San Borondón estamos de lunes, martes, miércoles de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Oh, sí. Jueves, viernes, sábado y domingo hasta las 7. Les agradecemos por haber estado aquí en el Club de la Mañana. Sean bienvenidos, siempre los estaremos esperando, ¿ok? Qué pena que no lo puedan probar, chicos. Es delicioso porque esto es para la pareja ganadora, porque Jorge va a jugar con ellos otra vez. Vamos a jugar con Jorge. Última vez que me traen tanta comida rica y me traen parejas a participar porque todos los premios se los llevan ellos. No he probado nada todavía, pero bueno, en todo caso, estamos listos para el desempate. ¿Estás listo, Alejandro? Perfecto, listo. Tatiana, ¿estás lista? Tatiana está nerviosita. Mi amor, ya sabes, no vamos a perder, ya sabes, pero bueno. Ahora, vamos a invertir los papeles. Ahora, quien va con las manos atrás es la mujer. ¿Sí? Ya, Tatiana, perfecto. Sí, va a estar con las manos atrás. ¿Quién sabe jugar la burra? ¿O la mona? Yo. Perfecto, eso no vamos a jugar ahorita, porque sí necesitamos las cartas precisamente para la siguiente prueba. Usted va a sacar... Una carta de esta canasta se la tiene que poner en la boca, la tiene que absorber, pasársela a su pareja con las manos atrás la absorbe y con los labios la coloca en la siguiente canasta. Quien tenga la mayor cantidad de cartas es el equipo que va a ganar. Perfecto. ¿Claro o alguna pregunta? La tenemos claro, perfecto. Entonces, 45 segundos para esta prueba, producción, estamos listos. Vamos a arrancar. ¿Quién? ¿A quién le va mejor? Vamos a ver. Y decir, ¿quién absorbe mejor? Listo. ¿A quién le va mejor en esta prueba? Arrancamos a la cuenta de 3, 2, 1. Corre tiempo. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Colócalas bien, colócalas bien. Ese no entró. Ay, se están quedando fuera. Se están quedando fuera, Tati. Muy bien, muy bien. 45 segundos, van 15 segundos, chicos, van con muy buen tiempo. Ah, es que son la primera pareja, ¿cierto? Perfecto, ahí está. No puede meter la mano Alejandro al momento de pasarla. Perfecto, ahí está. Vamos a ver. Nos quedan 15 segundos. Vamos, chicos. Oiga, bastante rápido para estar improvisando en esta prueba. Muy bien, casi se va fuera la carta. Cuatro cartas fuera de la canasta. Y se acaba el... Ahora, se acabó. Vamos a contar cuántas cartas lograron pasar. Tati, bastante rápido, ¿ah? ¿Eh? Eres súper competitiva. Sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 cartas. Muy bien. Perfecto, los felicito, chicos. Que venga la siguiente pareja. Vamos ahora con Juan Andrés y Blanquita. Blanquita, entendido el juego, ¿verdad? Sí. Juan Andrés, entendido el juego. Esperemos que lo puedas hacer. Hermano, con esta cantidad de barba, no sé si te va a salir el juego, pero vamos a ver. Vamos a ver cómo te va. Blanquita, manos atrás. Juan Andrés, por favor, coja la primera carta. Arrancamos a la cuenta de 3,
2, 1, corre tiempo. Ahí está. Perfecto. Blanquita, se le cayó. Vamos, Blanquita. Oiga, apúntenme la cantidad de cartas anterior que ya me olvidé. Perfecto, ahí estamos. Ahí estamos, vamos Juan Andrés y Blanquita. Hasta el momento un empate. ¿Quién se lleva? La pareja anterior hizo 18. Eso, ahí está, Blanquita, manos atrás. Perfecto, ahí está. Cuidado, a propósito, van a hacer que se les caen las cartas para estarse dando un poco. Oye, los dos son competitivos, déjenme decirles. Se me van a caer las cartas. Ahí está, siguiente. Yo pensé que Juan Andrés iba a tener problemas con la barba. Ahí está, sigue, Blanquita y Juan Andrés. Se acaba el tiempo, ¿eh? Perfecto, se acabó. Listo. Vamos a ver. Producción, me repite, ¿cuántas cartas hizo la primera pareja? 18 cartas. Vamos a contar cómo les fue a ustedes. Y la segunda pareja tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cartas. Por una, ¿ah? Por una, producción. La última no valió. Por acá me dicen que la última fue cuando había sonado el timbre. ¿Es válido o no es válido? Yo la lancé. Ok. Producción me confirma. ¿Es válido o no es válido? Es válido, por tanto, estos puntos se los lleva Juan Andrés y Blanquita. Doña Sari. Tenemos por una sola carta. Ahí está. Y eso que a ustedes se les cayeron cuatro. Se les cayeron cuatro. Acá apenas se le cayó uno. Y el premio para esta prueba, Doña Sari, ¿qué es? ¡Qué belleza, por Dios! Y lo digo por usted, Doña Sari. Mientras la pareja se queda disfrutando de este plancito, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más del Club de la Mañana. Prueben para que vayan, visiten la tomichería porque están deliciosos todos los platos. Hoy se debe espectacular eso. Nadie te quiera y solo yo cambiaría tu no por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor no... Pareja que nos ha acompañado el día de hoy. Doña Sari, habla, ¿dónde están, por favor? Velas, como modelos. Mire eso. ¿En qué momento se me desaparecieron? Ahí está, esto es con mucho cariño para ustedes, chicos. Ay, mira, aquí hay un comercial después del rompecolchón. Ahí está. Ay, hasta a mí me dolió. Chicos, queremos agradecerle por la pareja que nos ha acompañado el día de hoy. Doña Sari, habla, ¿dónde están, por favor? Velas, como modelos. Mire eso. ¿En qué momento se me desaparecieron? Ahí está, esto es con mucho cariño para ustedes, chicos. Ay, gracias, mira, aquí hay un comercial después del rompecolchón. Ahí está. Ay, hasta a mí me dolió. Chicos, queremos agradecerle por esa buena vibra, por ese acolite y la verdad que es muy admirable la bonita relación que llevan ambas parejas y qué gusto ha sido tenerlos el día de hoy aquí en el Club de la Mañana. ¿Algo que quieran decir? Gracias, chicos, por la invitación, de verdad, siempre es maravilloso poder venir y gracias a mi novio que me quiso acompañar hoy, lo amo demasiado. ¿Qué le ha podido? Oye, al primo. Que vaya a otro canal. La próxima. Primo, la próxima, sal solo, no lo estés invitando. O avisa y te mandamos a Doña Sari. Y salen en pareja. ¿Usted no se pone bravo, Doña Sari? No, solamente muéstrame la foto del primo. Para darle lo que es. Oiga, Alejandro y Tatiana, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por el detalle hermoso. Nos divertimos muchísimo con ustedes. Va a ser infidente. Tatiana, antes de entrar al corte, no lo supero. Jorge, no supero haber perdido. La verdad es que pensamos que íbamos a perder porque estaban súper rápidos y yo, chuzo, ya perdimos, ya no me sigo. Y yo metiendo carbón les digo, es que se te cayeron cuatro cartas. Si no fuera por esas cuatro, hubieran ganado. Gracias chicos por estar aquí. Gracias chicos. Muchas gracias por la invitación, así como dijo mi esposa. Bueno, cuando quieran, estamos con placer de venir otra vez. Y mucha suerte a todos. Perfecto. Oye, yo quería ya para despedir. Quería ser infidente. ¿Tatiana también baila como tú bailas, Alejandro? No. ¡No! Ahí está la casi. ¿Y qué le parece si bailamos todos? Sí. ¿A quién le gusta bailar? Alejandro baila. Vamos al frente, por favor. Y a todos les encanta bailar.
estaremos Oye, esperándolo me, tiene, me tienen que seguir queriendo a mí primero. Obvio, obvio. Siempre, ya, siempre, compañerito. Gracias. Ahora sí, nos despedimos. Gracias a todos.